nada mal. ¿Y qué se supone que eres tú? Tú eres la verdadera salvadora. He escuchado que has estado causando muchos problemas en Badir. Esta es mi ciudad. No tengo interés en ella. Solo quiero a las reliquias. Por eso asesinaste a Juan Arwen y a esa otra chica. Además, los convertiste en tus marionetas. ¿Acaso quieres eliminarme? Las reliquias pueden conceder deseos, ¿no es así? ¿Siquiera vas a responder algo de lo que te pregunte? Por ende, son muy peligrosas. Quiero asegurarme de que la persona correcta las utilice. Y tú no lo eres. Tomaré una de tus reliquias. ¿Así que quieres perecer? Pues, que así sea, fenómeno. ¿Vas a resistirte? Está bien, es mejor así. Vamos, Salvadora. Al duelo. Invoco a la bestia de la invocación del caos. Este se tributa para traer a una bestia sagrada de mi mano. Veramu, el grande y todopoderoso, Rabiel, señor de los fantasmas. Destierro a bestia para agregar y activar al paraíso perdido. Por esta, si controlo a una bestia sagrada, puedo robar dos cartas y las seteo, terminando mi turno. Jamás había visto a esos monstruos. Eso es de esperarse, si me los traje conmigo, luego de ser liberada. Te titulas la salvadora, pero usas a criaturas como estas. Aunque bueno, no soy nadie para juzgar. Ahora, terminemos con esto, por mi habilidad, poder legendario, mi Reiki Extra Dead, es reemplazado por el de otro usuario. Vamos, Lucius, activo subida de rango, el séptimo. Ven, el guardián de Badir, número 301, caballero del honor silencioso. Invoco a Figurón de Zumbido, este me invoca a Linterna desde el B. Cuando invocas normal, Rabiel deja un token. Ahora, Overlay. Invocación X, Y, Z. Ven a mí, la gran criatura asesina, número 4, Kraken sigiloso. Por C101, tarjeteo a tu Rabiel para absorberlo. Por paraíso, mis bestias sagradas no pueden ser tarjeteadas. Por eso tengo a número 4, el cual puede destruir a tu monstruo sin tarjetear. Ni de cerca. Paraíso también nos protege de la destrucción por efecto. Activo bastón del ángel, y por mi habilidad, copio el deck y extra deck de otro usuario. Perdóname, Bill, pero necesitaré tu ayuda. Activo Magmech Ecuación, el cual Revivian habla, y cuando no controlo monstruos en la zona extra, puedo traer a Sigma de la mano, Nabla lo tributa, e invoco a Multiplicación, el cual duplica su nivel, y hago Tuning. Invocación sincronizada, ven, el alma de Bill. Geo Magmech, Sigma final. Por Multiplicación, se duplica el ataque de Sigma final, y este hará el doble de daño. Es el fin, ataca a Rabiel. Activo Fuerza del Espejo. Sigma final no es destruido por ser inmune, y por mi habilidad, copio de nuevo el extra de Lucius. Cuando número 4 es destruido, puedo dejar a otros Krakens de mi extra de. Y por C101, revive, y me recupera vida, igual a su ataque original. Y aún tengo a Sigma final, para terminar esto. ¿Te gustaría eso, verdad? Pues, ahora descarto a Rascador Reluciente, el cual duplica el ataque de Rabiel hasta la fase final. Por Sigma final, agrego a un Magmech. Seteo 2, y termino. No, ya que revelo mi otra seteada, Torbellinos Gemelos, por lo que descarto una, y destruyo tus seteadas. Nada mal, eres muy buena, en esto. He estado aprendiendo rápido, gracias a ellos dos. Es una lástima que tengamos que enfrentarnos, en estas circunstancias. ¿Qué, acaso, estás disfrutando este duelo?
Eres bien raro, fenómeno. No creo que tú seas el mejor ejemplo de algo normal. ¿Te crees que estás con la ventaja, verdad? Pues, déjame demostrarte lo equivocado que estás. Tributo a un monstruo para recuperar a Rascador Reluciente, el cual duplica de nuevo el ataque de Rabiel, y este podrá atacar a todos tus monstruos. Robo 2 por paraíso, invoco a otra bestia, y lo tributo para traer a otra bestia sagrada. Aparece Amon, el señor del trueno. Ahora luchemos, Rabiel, destruye esas basuras. Y ahora Amon, ataca a este bastardo. Seteo una y termino. Espectacular. Fácilmente, eres el oponente más difícil contra el que me he enfrentado. ¿No deberías rogar o algo de ese sentido? Realmente, necesito darlo todo si quiero derrotarte. Lamento haberte subestimado. Perdóname, Víctor. No tengo excusas por lo que hice. Pero necesito que me ayudes a proteger Vadim. Por poder legendario, copio al de otro usuario y robo hasta 5 cartas al ser el inicio de mi turno. Activo la escalera del bufón. Por esta, descartando una carta, puedo invocar a la escota de la reina, agregar a mi mano e invocar a la escota del rey, y cuando este y la escota están en el campo, puedo invocar a la escota de la sota de mi deck. Ahora, los tributo a los tres para invocar a las de Víctor. Ven, el paladín de Vadir, Mercurio. ¿Tanta construcción para ese caballero? ¿Qué piensas hacer? Derrotarte, ya que gracias a Mercurio, todos tus monstruos pierden ataque igual a su defensa, mientras él esté en el campo. Además, puede atacar dos veces. Vea por sus bestias sagradas. ¿Cómo es posible? Maldito. Active mi trampa, dieta de daño, por lo que tome la mitad durante el resto del turno. Está perdiendo la compostura. Esto terminará pronto. Activo tonto entierro insensato, por lo que mando una magia o trampa a mi cementerio. Con esto termino mi turno. ¿Quieres destruir todo lo que he construido? ¿Todo por lo que he luchado? Tú no construyes nada, Salvadora. Solo traes miseria y destrucción hasta donde yo he visto y aprendido. Mi maestro. Mi reino. No puedo fallarles. No, de nuevo. Jamás te perdonaré por meterte en mi camino. Estoy seguro que más de uno te habrá dicho lo mismo a ti. Y te han importado o siquiera has considerado lo que ellos sentían. Que sabe un fenómeno de lo que yo siento, de lo que yo soy. Me cuestiono si tú misma lo sabes. Bastardo, muere de una vez. Activo dimensión destrucción de fusión. Con esta, utilizo a Urya de mi mano, con mis otras dos bestias sagradas del cementerio. Ven, mi más fiel y poderoso sirviente. El fantasma del caos, Armatai. Por este demonio, gana 10.000 de ataque. Además, como no tiene nada de defensa, no perderá nada de ataque. Ahora es el fin, Armatail, ataca a ese fenómeno, y termina con este duelo. No puede ser.
desterrando a repetición de transacción, pagando la mitad de mi vida, pude copiar a ataque impenetrable, por lo que no sufrí daño, por batalla. Maldición, eres peor que una rata. Robo 2 por paraíso, y las seteo. Y ahora, por mi habilidad, Arma Tail seguirá teniendo 10.000 de ataque en tu turno, además de que será inmune a tus efectos. Pero a cambio, ahora puede ser destruido por batalla. Aunque, considerando la cantidad de ataque que posee, eso no va a pasar. ¿Sabes? Ahora, lo entiendo mejor. Así. Un chico, quien luchó hasta su último aliento, por su gente, por sus amigos, y por la chica, que amaba. Siento, lo mismo que él, ahora mismo. La diferencia, es que yo puedo salirme de esta. Mientras que él, estaba condenado. Tener tanto poder, te puede hacer olvidar, a los demás. Que estás haciendo, mucho daño. Que a veces, no eres diferente, a un monstruo. Por ese chico, es que estoy aquí ahora. Por ese chico, es porque lucho por una razón. Nunca podré agradecerle, ni disculparme. Lo único que puedo hacer, es cumplir, con mi promesa. Ayúdame, dame tu poder, Shin. Por mi habilidad, copio el deck y extra deck de otro usuario, y robo hasta tener 5 en mano. Ahora, por torbellinos gemelos, descarto una carta, y destruyo a tu campo, además de una de tus seteadas. Ahora invoco armadura quebrada, y ataque tocaje, para hacer overlay. Invocación X, Y, Z, ven, el dragón leal de Shin, rebelión oscuro. Usa su efecto, sacándole 2 materiales. ¿Cuál es el punto, si Arma Tail es inmune? Porque ahora, puedo usar esto. Activo la carta mágica, subida de rango, lanzamiento mágico. Por esta, utilizo a Rebelión Oscuro como material. Con el mismo, construyó el sistema Overlay. Enciende tus motores, el dragón furioso, que desea detener y masacrar a sus oponentes. Aparece, y domina el campo de batalla. Invocación X, Y, Z, dragón arco de rebelión. Por este, sacándole un material, da un ataque igual al original de los otros monstruos en el campo. ¿Qué? No puede ser. Ataca. No te dejaré, activo trampa de la oscuridad. Pagando 1000 de vida, puedo copiar una de mi cementerio, y elijo a fuerza del espejo. Dile adiós, a esa basura. Salvadora. Arco de rebelión, no puede ser destruido por efectos. Ve, arco de rebelión, ataca a Arma Tail, y termina con este duelo. ¿Quién? ¿Quién eres? Descansa, Salvadora. Si sigues así, morirás antes de que caiga la noche. Y mi nombre, es Maximus. Ahora, por lo que vine. Por cierto, ustedes deberían retirarse, y llevarse a la Salvadora. Porque este lugar, no estará de pie, por más tiempo. Arco de rebelión, destruye este edificio. ¿Qué pasó? Ese era el edificio donde se escondían los caballeros. ¿Estás seguro que sentiste su presencia por aquí? Sí, pero... espera. No puedo creerlo. Maximus,
Gag, digo, Bux. Me alegra verte con vida. Ya estaba preocupado con lo que te podría haber pasado a ti y a Neil. ¿Ella se encuentra bien? Sí, de hecho, la salvé ayer de Frederick. Buen trabajo. Maximus, ¿cómo es que tú? No deberías estar vivo. Porque no puedes estar bajo tierra, como todo buen bastardo. Te soy honesto, ni yo sé cómo eso pasó. Simplemente me desperté una noche y estaba así. No te recomiendo acercarte mucho, Bux. No puedo apagar este campo eléctrico. Si te acercas, te hará daño. Supongo que ese es el precio que debo pagar. ¿Qué hiciste con la salvadora y su grupo? Eliminé a la mayoría y también a su escondite. Además, derroté a la salvadora y le saqué una reliquia. Para asegurarte de que no la use. Pero, ¿qué harás ahora? Protegeré a Badil. Pero, sé que no es mi pelea. Esto es un conflicto que tú debes resolver, Bux. Eres el guerrero carmesí, la obra maestra de Stein y mi heredero. Me aseguraré de que nadie incorrecto las use. Pero tú debes terminar con esto. ¿Y quién te crees para juzgar quién puede o no debe usar a las reliquias? Eres solo otra máquina de matar sin escrúpulos. Está bien que me odies. Solo quiero que sepas de que logré hacer la diferencia hoy gracias a Shin. No te atrevas. Jamás hables de él de nuevo. No te perdonaré. Realmente lo amabas. Me alegro porque él también lo hacía, y mucho. Sé que no soy el mejor juez, pero no puedo andar con los brazos cruzados cuando tengo una promesa que cumplir. Bux, no sé si estaré mucho más tiempo aquí. Necesito que tú puedas lograrlo. Yo ya ni siquiera sé lo que soy ahora mismo. Podemos llevarte con Enid. Tal vez ella sepa. Sí. Debo hablar con ella. Y como si no causaras más problemas, cuando puedes resolverlos, le dejas lo pesado a Gagian. No tienes consideración por todo lo que él ha pasado. Por todo lo que nosotros hemos pasado. No finjas, Lin. Sé que no amas a Bux. Y creo que él también lo sabe, pero necesita de tu apoyo. Aún así, me doy cuenta de que estás ocultando algo más pesado. Muy similar a tu padre. ¿Te meterás en mi camino? Ya te expliqué cómo haré. Tranquila, jamás te haría daño. Ya hice una promesa sobre ello. Pero tampoco evitaré que recibas tu merecido. Ambos merecemos retribución por nuestros actos. ¿De qué están hablando? Bux, vamos por Enid. Tengo el presentimiento de que todavía no se acabaron los problemas. La salvadora está segura, pero perdimos nuestro hogar y a la mayoría de nuestros compañeros. Esperen. ¿Dónde están Juan y Samantha? Parece ser que la salvadora no podrá conseguir a las reliquias. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Apoyar a Maximus? No, si las memorias de Juan Arren no mienten, ese sujeto no se eliminaría. Las reliquias deben usarse. Por ende, debemos ir con el segundo plan. ¿Has estado juntando energía? Sí, pero temo que los místicos se hayan dado cuenta. Aunque, por lo que veo, tienen muchos problemas con sus aliados. Si los informes sobre Frederick son ciertos. Ese sujeto, Maximus, lo está arruinando todo. Pero, sigue siendo un espíritu. Entiendo. Tú también debes juntar energía en ese caso. Así, podremos cumplir con nuestro cometido. ¿Pasa algo? ¿Una nueva presencia? No. Son dos, con las que Samantha está familiarizada. Dos hombres, que cambiaron su vida, se están a punto de enfrentar. Y de este encuentro, solo uno de ellos saldrá con vida.